Rap Fights with the Champions Rise 305, donde suben los campeones. Qué honor estoy, donde entrenan los tigres. Yo siempre digo, el campeón que entrena a los campeones en el Young Tiger Gimnasio. Muchas gracias, maestro. Gracias. Hannibal, this is Eric El Tigre Castaños. I always say a champion that trains champion because he's a former world champion and now he's training champions. We're here at Young Tiger Foundation. They used to call him the Tiger. What do you think of the gym? I think the gym is awesome. I see different people from different ages. I also see different ethnicities in here, so it's very diverse. Everyone is working very hard. Sí, dice que le gusta mucho el gimnasio, que ve diferente de todas edades y de niveles practicando. Sí. Y es una cosa admirar del maestro Tigre Castaño, que siendo campeón, teniendo campeones, enseña todas edades, todos niveles. Eso es muy importante, porque a veces cuando somos grandes se nos olvida ser humilde. So I was telling him that he's a very good virtue that he has, that even though he's a champion and he trains champions, he trains people from all ages, and it doesn't matter. You know, sometimes when you become a star or something, you're not humble. Maestro, dígame, ¿cuál es dónde es la dirección de la localidad? 7000 Southwest, 13th Street, Miami, Florida, 33126. Excelente. 33134. 33134. Y en los medios sociales, Young Tiger Foundation. Young Tiger Foundation. Excelente. ¿Cuáles son aquí los...? Aquí está Walmart en la 8. Ok. ¿Cuáles son los programas que tienen aquí? Tenemos Jiu-Jitsu, lucha olímpica, lucha del MMA, wrestling del MMA, boxeo y el striking de kickboxing y bien, el MMA. Excelente. Ese es un buen punto. Que el maestro aquí no solamente es campeón de artes marciales mixtas, pero combate, tiene muchos campeones de boxeo cubano que ha traído a ser estrellas. I was telling him something very interesting. Not only does MMA, because he has jiu-jitsu, wrestling, a lot of programs here, but he's trained world-class boxing champions all the way to become champions from different parts of the world, like Cuba. And we talked earlier that the K-1 kickboxing champion is from Morocco, and he fought in Morocco. Usted sí, perdió en Morocco. Perdió en Morocco. Morocco, en Pamplona, en Barcelona, en Amsterdam, París, Japón, Tailand, so muchos lugares en el mundo. Rusia, Rusia. Yes. Y Sudamérica, South America, Chile, Paraguay, Argentina. That's what we know about the 305. Yeah. Eso no es que está en 305, que 305 es, es internacional. Maestro, ¿qué campeones tienes ahora entrenando para qué eventos? Bueno, tenemos ahora mismo la principal figura que va a pelear en el prestigioso trio fight, que es Giovanni, mexicano, de origen mexicano. Mexicano, nació en México. Los padres se radicaron aquí y él también. Él es mexico-americano y tiene mucha hambre, 18 años de edad nada más. Ya tiene 2-0. La primera pelea la hizo en Rice, ganó por KO. Y la otra pelea en el prestigioso evento Trio Fight, donde le van a dar la oportunidad de pelear con un muchacho que sé que tiene buen nivel de karate, de artes marciales, tiene buen jiu-jitsu. Y va a ser una pelea bien interesante. Yo creo que sí, porque el muchacho perdió en los últimos Trio Fights, número 10, ahora 11, y hizo tremenda pelea. Lo que me gustó es, obviamente, tenía la técnica del maestro, porque el maestro es una técnica, pero tenía una cosa que trajo con que es importante, el tigre, el corazón del tigre. No, no, ese mexicano, ser mexicano, independientemente del corazón del tigre, todos saben que ser mexicano es una virtud desde el punto de vista que ellos pelean a muerte. Vaya, ese muchacho que va a pelear va a tener que sangrar, la verdad, porque él hace parry con Leo Valdivia, hace parry con gente de ATT grande, y ha hecho con Ricardo Lama, campeones que han estado en el UFC, hace parry con Baúl Palomino. El striking que tiene no es segundo de nadie. Y una lucha muy fuerte, no sé si viste los estrellones, claro, que metió, muy sólida, con Manny de Río. Entonces va a ser, como dice, tiene un tigre, pero tiene un sello mexicano, que eso es fundamental. We were talking about, he has a fighter in 3Fights number 11 that just fought in 3Fights number 10 from Mexican origin. He's fighting for the title, and it's going to be a great fight because he has the technique of the master, but he has the heart of the tiger. And he was saying how Mexicans have the warrior blood. Absolutely. And that's going to be a really great fight. What is the fight?
March 27th. Estoy viendo, yo siempre he seguido Trio Fight, donde muchos muchachos jóvenes salen hacia el profesionalismo. Sé que ahora van a empezar ustedes, gracias a Dios, pronto, ¿no? Correcto. A hacer cartelera pro. Sí. Vamos a anunciar Dios eso, quiere. Me gusta. Pues tenemos una premisa. We're going to announce that March 27th, when one of his fighters is fighting for the title, we have title fights, we're going to have our first pro contract, because in June, Trio Fights has his first pro show with fighters from Canada, China, South Florida. Está una premisa. En ese evento, marzo 27, tenemos personas que están defendiendo el título. Sí. La pelea estelar se le va a dar un contrato profesional, porque en junio tenemos las peleas profesionales, vamos a tener las fechas el año entero, y tenemos peleadores que van a venir de Canadá, de China, y claro, del sur de la Florida. Lo más importante es que si tienen la promoción amateur, que están catapulteando peleadores a otros eventos profesionales, porque ustedes mismos no hacían una idea brillante, porque ahí mismo ya esos muchachos que van subiendo escalones ya pueden pelear el día de mañana cuando tengan 5 victorias, 5 peleas en total, pueden pelear en Trio Fight y subir y ser una organización de renombre. Correct. Gracias, super. Maestro. He's saying that what we do in Trio Fight is important because we're providing a platform. Una plataforma para donde surgen los campeones. Muchas gracias para el 305 Trio Fights, where the champions rise. Bendiciones.